Relaja tu vida. Con los productores Pedro Íñiguez y Mr. el Fitzen es una tableta efervescente medicinal la cual es utilizada especialmente para el baño, aunque también la hemos adaptado para lavacaras, ya que no toda la gente posee una tina. Para la preparación de esta, nuestro compañero nos va a hablar. Buenos días, utilizamos un 30% de bicarbonato de sodio, un 40% de almidón y un 30% de ácido tartárico. Más las esencias que queramos, por ejemplo manzanilla, eucalipto o algodón dulce. Como pueden oler, manzanilla, esa es la preparación antes de prensarlo para convertirlo en tabletas, ya que en polvo la reacción es muy rápida y las burbujas no se podían apreciar. Y aquí en esta tina pueden meter la mano y apreciarán ya de manzanilla. Ese es el de manzanilla también. Entre las propiedades que elegimos de la para usar en la tableta, tenemos la manzanilla. Esta es la manzanilla. Ahí tenemos una muestra de la manzanilla, la cual es utilizada para desinfectar heridas como estimulante y relajante, y además limpia el cutis de la grasa, lo cual es muy práctico ya que con las partículas del almidón la limpieza es más efectiva. Entonces, como tratamiento fuera del baño, lo podemos utilizar para limpiar el cutis. Hoy en día los adolescentes que andan muy preocupados por eso, una tableta... Una preguntita, ¿qué carrera es usted? Yo soy de Ingeniería en Telecomunicaciones. ¿Y usted? ¿Y dónde aprendieron a vender? Bueno, pues... La experiencia nos da las armas para afrontar esta realidad. Además de que la Politécnica también, técnicas de expresión oral y escrita, nos da también... ¿De qué colegio vienen? Yo vengo del Colegio Alemán Humboldt, de Cristóbal Colón. ¿Se siente satisfecho en la escuela? Claro. ¿Recomiendan el SEC para los otros novatos? Por supuesto. Claro, que lo aproveche sobre todo bastante. También agradecemos mucho a nuestro queridísimo compilador Yuri Barra. Hola, también tiene una página en Facebook usted. Ajá, sí. Espero que le haya gustado nuestra primera exposición. Bueno, usted guía al rector, porque yo lo que hago es acompañar. De todos modos, nos puede visitar en nuestro blog. Tenemos el blog de Fitzen, blog.espol.edu.es/Fitzen. Ahí tenemos toda la información. También trabaja contra malestares medicinales, contra malestares curativos, así todo está. Aquí está la muestra del Fitzen de manzanilla. Ya nos bajamos la buceta. Bueno, ahí vamos a ver por allá. Por este lado. Bueno, buenos días. Nuestro producto se llama Onionator, la cebolla. ¿Onion qué? ¿Por cebolla? No, tiene cebolla. Nuestro slogan es por una vida más natural. Se trata de un barniz, como usted a veces quizá conservar más su madera, debido a que hay veces que se empieza a deteriorar debido a termitas, insectos y demás cosas que le caen, ¿verdad? O para alguna pintura empezar a decorar para que no se les salga la pintura tan rápido. Por eso es que usaba el barniz. Nuestra idea fue emplear las propiedades del alilo mezclado con escamas de goma laca disueltas en alcohol para conservarla mejor. ¿El alilo de dónde lo sacan? El aceite de la cebolla. El aceite de la cebolla lo sacamos. ¿Dónde lo compran actualmente? No, lo sacamos por medio de destilación en el laboratorio orgánico. ¿A ustedes lo extraen aquí? ¿Lo trajeron aquí? Sí, lo recogimos aquí mismo. ¿Es casero eso? Sí. ¿Y eso sirve para cicatrizar el aceite de cebolla? Sí, también sirve tiene propiedades para las vías respiratorias, o sea, destapar vías respiratorias. Es muy usado a través de los... Cuando tiene gripe, mi esposa me hace una vaina con cebolla y miel de abeja. Es malísimo, pero es efectivo. ¿Qué carreras son ustedes? Yo soy ingeniero en telecomunicación. ¿Y qué hacen con la cebolla usted? Yo de ingeniería civil. Es que mejoramos el barniz. Ya está empezando en el barniz. ¿Su asesora quién es? La doctora Patricia González. O sea que visitaron el CIBE. Sí, visitamos el CIBE. ¿Qué les parece el CIBE? Está bien, pero como que no es un poco pequeño para hacer un centro tan importante. El rector va a pensar cómo lo va a construir un edificio enorme, parece. Pero enorme, más grande del cual va a ser. El CIBE es nuestro baluarte, nuestra vanguardia. Felicitaciones. Bueno, llévanos, guíanos. Está. Vemos que también puede ser. Por favor. Tenemos al rector. Usted tiene un poco de química aquí, más catalizadores. Aquí está el rector, explíquele. Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro stand, la elaboración de biodiesel a base de aceite de chocho. ¿De chocho? Sí. Como ustedes saben, el aceite de chocho es en nuestra tierra, parte de la sierra. Hemos elegido este tema no solo pensando en nosotros, sino en un futuro mejor para nuestros futuros hijos y ayudar a la tierra. Como ustedes saben, uno de los mayores problemas que pasa en la tierra es la contaminación. Debido a, podemos decir, el mayor contaminante que son los automóviles, que en sí expulsan gases tóxicos. A medida que el ser humano crece, también crecen sus necesidades. Por eso es que se debe la creación de nuevas maquinarias, nuevas empresas, y también se puede ver que eso también afecta a la tierra. En el proceso de la tecnología podemos ver la creación de automóviles, que en sí son los que utilizan los combustibles fósiles, y esos combustibles fósiles en sí liberan el CO2. La solución que hemos escogido es la creación de un biodiesel, un combustible ecológico, que en sí no afecta a la tierra, sino que la ayuda. A continuación vamos a hablar sobre el proceso de elaboración. Para elaborar el biodiesel, primero tenemos que extraer el aceite del grano, el chocho, por medio de una prensa mecánica, como ven en la figura, lo que está de fondo. Ponemos el grano en un cabezal y le metemos 5000 psi de presión, cerca de 340 atmósferas de presión. Luego, pacientemente, porque el proceso es un poco largo, de tantas veces que le metemos la presión, comienza a salir el aceite, poco a poco. Se lo recoge en un envase. Lo llevamos al laboratorio para hacer un proceso de filtración, separar los restos sólidos del aceite. Y nos va a quedar una mezcla así. Aceite de chocho. No. Aceite de chocho. Luego, con el aceite de chocho, lo juntamos al metanol. Al metanol y al catalizador para hacer que la reacción vaya más rápido, la velocidad de la reacción aumente. Y nos transforma glicerina y biodiesel. El problema es que están todos juntos, están en un solo compuesto. Por eso lo pasamos a un tubo de decantación para dentro de 24 horas la glicerina se separe del biodiesel. Aquí tenemos la glicerina, después ya del proceso, el biodiesel en sí. Nuestra idea era llegar a ser... ¿Este sería el producto final? Sí, el biodiesel. Este es el subproducto, la glicerina. ¿Ustedes han estimado cuánto les cuesta conseguir calor? Un litro. ¿O un litro? $1.50. ¿Ah? $1.50. Ahí tenemos la manzanilla, la cual... ¿Ustedes han hecho todo esto? Sí, todo lo que hicimos. ¿Y han usado la prensa? Todo, sí. ¿Han decantado? Pero es un proceso químico y eso completo. Tienen catalizador, metanol. ¿Y dónde consiguieron el metanol? ¿Dónde? ¿El metanol dónde lo consiguieron? Por la calle Machala, en un laboratorio químico. ¿Cuánto vale el litro? Compré... poquito. Poquito, ¿no? Entonces ahí compré... Ese es el problema, los costos. Los costos. Bien, ahora... Muy elevado también. Los felicitamos. Pero muy bien muchachos. Otra peculiaridad del diésel es que elegimos la reina del día. Aquí tenemos una candidata. Sí, reina, venga, demuestre sus cualidades aquí al rector. Belleza intelectual. Buenos días. El rector está aquí con ustedes. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo le va? A ver, ¿qué tenemos aquí? Nuestro es purificación y filtración del agua residual mediante las semillas de moringa como formulante. ¿Moringa? ¿Así se llama esto? Sí, estas son las semillas. Aquí está la planta. Esta es la planta. Y estas son semillas. Nosotros... ¿Usan las semillas? Sí, usamos las semillas. Es que adentro de la semilla, adentro si la cogen es como nuez y aquí está el coagulante y el ¿Esta formulante. Es una planta autóctona nuestra o es no, exótica de importada? India. Ah, de la India. Es exportada. El Ministerio de Productividad trajo estas plantas para hacer como un sembrío. Desde la UPSE están visitando. Bienvenido. Buenos días. Mira, el Ministerio de Productividad trajo esta planta de India. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que esta planta, aparte de tener muchos nutrientes, combate muchas enfermedades, como el tumor lentamente, ayuda a la anemia y a las personas desnutridas. Entonces se dieron cuenta de esa propiedad, entonces la trajeron y la están sembrando. para comenzar a tratar y buscar medios para compartir todos esos problemas. Y también se dieron cuenta que la semilla tiene pábulas biofoculantes que coge las aguas residuales, tratarla de convertir en agua potable por mediante de eso. ¿Por qué? Porque para la gente que usa aguas residuales usa muchos químicos, como el sulfato de hierro, sulfato de aluminio, que eso daña el medio ambiente y es medio tóxico. Entonces ellos buscaron una forma más natural para combatir. Y aquí está el procedimiento de su producto. Bueno. Biólogo, Catherine tiene rating propio para Reina del Sex. Ayer dijeron Catherine Reina. Pero tú ya me has presentado como a 15 candidatos a Reina. Sí, creo que me quedo con Catherine. Todas muy guapas, todas muy guapas. Todas son... Sí, le han diciendo eso a todo el mundo. Pensaba que era bueno. A las 12:30 elegimos. El viernes lo esperamos para la elección final. El duro es el biólogo. A ver, explícame esto porque yo les voy a explicar el procedimiento. Exactamente, yo les voy a explicar el procedimiento. Bueno, lo primero que hicimos es extraer las semillas de moringa de la planta. ¿Ya? Lo que se hace es triturar las semillas. Las trituramos en un mortero, ¿ya? Hasta que quede como una pasta, ya, agregándole agua. Aproximadamente unos 100, que llega a unos 120 mililitros o 150. ¿Ya? Luego esa mezcla nosotros la batimos durante 5 minutos para que se active la propiedad floculante que en sí es nuestro proyecto. Y ya, lo que hicimos luego fue coger las aguas residuales, aproximadamente un litro. Ya. A este le vertimos la solución antes obtenida de la moringa para que aquí se active el floculante. ¿En qué consiste el floculante? Que toda la materia sólida, los coloidales, las partículas coloidales, se sumerjan, vayan al fondo del recipiente en donde lo colocamos. Y así poder nosotros, esperando unas 6 horas, obtener en la parte superior la parte más limpia y dejando la parte de abajo aparte, porque eso no queremos. Entonces cogemos nosotros, la pasamos a la piedra pómez, que lo que hace es quitar las bacterias y en sí también quitarle el mal olor del agua residual. Ya, también nosotros podemos usar en vez de la piedra pómez el carbón activado, también la ceolita, pero nos dimos cuenta que la ceolita le daba como un tono brillante, porque es usado para el maquillaje, ¿no? Ya, y le da un tono brillante y eso es lo que no queremos nosotros, queremos que quede limpio. ¿Ya? Ese aparatito lo hicieron ustedes. Claro, lo hicimos nosotros. Y también en la perforación con la llavecita. Ah, sí, exactamente. Es que es una demostración nada más. Está bien, interesante. Ya, y también nosotros luego pasamos a una cascada que lo que hace es hacer un proceso de aireación, lo cual consiste en quitar el DQO y reducir en sí la demanda química de oxígeno. ¿Ya? Y así nosotros obtener un agua más limpia, en sí no purificada totalmente, sino lo que hacemos es quitarle las bacterias, las partes sólidas, lo que contaminan, lo que tiene el agua residual. Tengo una pregunta química, DQO no enseñamos en química general, ¿dónde aprendió ese término? Gracias a nuestra asesora. Su asesora. Nos explicar todo el proceso científicamente, nos sobre la moringa, el foculante, qué propiedades dañan el medio ambiente. Profesores, María Lourdes Mendoza, la nueva profesora de química, tiene un PhD. Ah, ya, la que se incorporó recientemente. Está evaluando. Sí. Ese es un extra que le ha dado la doctora. Sí. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Habitaciones, ¿no? Chusa. Ay, ay, ay. Ahora sí, la reina. Vicerrector. Pero hay dos reinas más aquí, nos visitan de Loja, creo, ¿no? Felicidades. De la UCS. De Santa Elena. Disculpe. Catherine, una foto. A ver, venga para tomar una foto. Con Catherine. Se va a tomar la foto con la reina. Sí. Rector. Oye, yo estoy acá, Catherine. La reina con los dos príncipes. Ay, ay, ay. Gracias. El último stand, vamos. Gracias a ustedes por venir. Gracias. A ver, señoritas, ¿qué tienen aquí? Hay dulces, qué bien. Nosotros vamos a hablar sobre Muyulu. Este es una goma. Glue, ya. Yeah. Ese es el moyuyo. Exacto. Como de moyuyo, glue de yuca y glue de goma. Para hacer moyuyo usamos el moyuyo, que es un arbusto que se forma en climas secos tropicales. Se lo puede encontrar en salinas, en lugares así. Se está empezando, ajá, sí, hay mucho, que se está empezando a así, hacer plantaciones para aprovechar mejor sus propiedades. Del moyuyo se puede encontrar las semillas cuyas propiedades jugosas que se despliega en mucílago. Se puede conseguir una sustancia así fuertemente viscosa y pegante. Normalmente se lo utiliza como gel al mucílago. Contra el mucílago podemos extraerlo, pero primero tenemos que calentar el moyuyo. Ya, y luego usamos almidón de yuca, que lo traemos propiamente a la yuca. Para la preparación del moyuyo se necesita primero la semilla del moyuyo, que se la puede encontrar, como usted dijo, en playas, en salinas, ahí abundante. Se extrae la semilla primero calentándola. Se la calienta a 100 grados centígrados, a un punto de ebullición del agua, luego se las retira, como está en la imagen. Luego de retirarlas, se las muele y la sustancia viscosa que se extrae es el mucílago. Ese mucílago contiene las propiedades pegantes. ¿Ustedes han hecho todo eso? Claro, sí. ¿Todo el proceso? Sí. Y la yuca lo que le da es una propiedad espesante. Hace que, porque el sí es muy líquido, la yuca hace que espese. Luego, para extraer el almidón de la yuca, se cocina la yuca y se la muele, o sea, y se extrae un líquido. Ese líquido está en solución acuosa, en agua. Esa solución se la puede dejar al sol o calentándola para sacar el soluto, o sea, la parte sólida. Esa parte sólida se la diluye en el moyuyo, en la sustancia anteriormente extraída, y se la agrega en agua, se la vuelve a hacer acuosa, en agua. Y luego se le agrega el agua hervida, o sea, agua caliente, a 100 grados centígrados. ¿Hay muestras para que el rector vea? Sí. El agua pasa a... Ustedes saben que esta era la brillantina de hace 30 años. Sí. Sí. Las peluquerías le ponen a uno. Por eso se lo saben. Por eso es que me acuerdo tanto de moyuyo. Han hecho todo ustedes, ¿no? Poderoso como pegamento. Va a pasar por una cascada. Eso lo que va a hacer es... Tenemos nuestras visitantes. ¿Y ustedes qué tienen ellas? Buenos días, bueno, ya hemos visto varios. Y en sí, este es un producto 100% natural. O sea, nuestro objetivo era tratar de disminuir el consumo de las gomas, que son a base de petróleo y contaminan el medio ambiente. Entonces, esto es 100% natural, es orgánico. Y se lo saca de frutas y de almidón de yuca, que no hace ningún daño para el medio ambiente. Permíteme darte un ejemplo. Imagínate la cantidad de goma que se utiliza para pegar los sacos de cemento, que son millones de sacos. Y ahí van unos 10, 20 gramos de goma. Y un bonito negocio. El moyuyo es una planta silvestre. Sí. Entonces, todo esto es 100% natural. Y un alumno nuestro, el papá, provee al cemento de ese pegamento, que al final es el de moyuyo, porque le va muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Gracias, felicitaciones. Gracias. Señorita. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Eso se me parece a una... Buenos días. ¿Qué es esto? Sigan, por favor. Nuestro producto se llama Sahaco Klink. Es un helado pensado especialmente para las personas que sufren de diabetes. Esta de aquí es la pitahaya. Esta es la pitahaya. Nuestro producto está elaborado a partir de 3 ingredientes principales, que son reguladores naturales de la glucosa en la sangre, que son la pitahaya, la stevia, que es un edulcorante natural, y el coco. El coco lo utilizamos muy poco porque también tiene la tendencia a elevar el nivel del colesterol, entonces es muy poco. Nosotros lo que hicimos fue elaborar nuestro helado casero de una forma artesanal y con una receta que por el momento la consideramos privada. Por lo que hay que patentarla. Secreto de la abuelita, ¿eh? Muy inteligente. Paténtala primero y después divulga. Luego, mediante un proceso de liofilización, las convertimos en polvo. El proceso de liofilización consiste en llevar una muestra sólida, congelada, con una presión muy baja, y a temperatura constante y se llevarla al punto de ebullición, al punto en el que ya lo logramos convertir en polvo. Este proceso, además, le da la cualidad de que nos convierte en polvo, también es uno de los procesos para preservar las muestras, manteniendo su sabor y sus características intactas. Para hacer este proceso nosotros hicimos lo siguiente. Nosotros hicimos el proceso en el laboratorio aquí del college. Pusimos una cierta cantidad sólida, como ya dijo mi compañera, congelada, la pusimos en el sacato. La sometimos al calentamiento. Primero la llevamos al vacío mediante una cámara de vacío. De ahí la sometimos al calentamiento. ¿Ya? Bueno, ya, es verdad, salimos el aire que contiene por dentro y cuando ya empezó a después colocamos la manguera en un recipiente con agua. Esto sirve para sellar y que no ingrese ninguna cantidad de aire al quisatato. Cuando ya le sometimos el calentamiento empieza a bullir y se forma una masa compacta y también queda residuo de agua. Nosotros separamos la masa con el agua y después de esa masa sólida la volvimos a someter al calentamiento para así poder, esto es un proceso a media. Después de un cierto instante de estar a fuego lento, ese producto queda esto, es helado que queda el producto. Solo lo prepara, sí, de aquí lo prepara. Sí. Cabe recalcar que este es un proceso bastante lento y que necesita bastante perseverancia, bastante constancia. No se puede hacer con una sola persona, porque para hacerlo de tipo semi-industrial, como lo hicimos nosotros, necesitamos de una persona que esté al pendiente, que siempre haya la salida de burbujas, o sea, la salida de vapor de agua por la manguera. Ajá. Mientras que debe haber otra que se encargue de mantener la temperatura en todo el recipiente, que sea constante, porque si no, actúa la parte superior del quisatato, actúa como un refrigerante. El agua se condensa y empieza a caer gotas aquí. Entonces, y eso aún ralentiza más el proceso. Los impactos de nuestro proyecto es que hemos buscado la forma más natural posible de crear un helado, que sea una opción para las personas que sufren de diabetes y para las personas que quieren cuidar su salud. ¿Por qué? Porque no contiene ninguna cantidad de azúcar artificial. El azúcar es... El sabor dulce es conferido por la stevia. En este momento no la podemos tener por un inconveniente que tuvimos. Pero todos los ingredientes fueron principalmente buscados porque naturalmente son reguladores de la glucosa en la sangre. Ahora, para preparar este helado ya en los sobres es bastante sencillo. Simplemente consiste en colocarlo en un recipiente amplio, agregar leche, que depende de la necesidad de cada persona, porque pueden usar leche descremada, deslactosada, en el caso de tener algún inconveniente con la lactosa, o simplemente agua. Respecto al agua se utiliza un poco menos, pero en lo general son 500 mililitros de líquido que se lo bate con batidora eléctrica durante aproximadamente 2 minutos a un nivel bajo y luego a velocidad intensa durante aproximadamente 5 minutos. Luego esta muestra se la congela durante aproximadamente 2 horas y se obtiene un helado cremoso. ¿La congela sin batir? No, ya batida. Ya batida. Ya. Claro. Oiga, déjeme ver su frase célebre y su obra de arte. Porque lo bueno se ha hecho para disfrutar. Lo bueno se ha hecho para disfrutar, señor rector. Lo bueno se ha hecho para disfrutar. Es muy lamentable que las personas que tienen diabetes no consuman el helado, que sabemos que es un postre milenario y que es exquisito, delicioso. Así es. Oiga, biólogo, su gene también está para candidata a reina. Una pregunta, ¿por qué recomienda solamente una porción? Dice que en personas con diabetes tipo 1 no acceder a una porción. Porque igual tiene coco y, como repito, el coco eleva un poco el colesterol. Y también igual... Todavía no se ha hecho lo suficiente. Sí, claro. Voy a llevar para hacerlo. Sí, claro. Bueno, cuidado, no te quede certificado médico. A su Heide le encuentra en Facebook. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy lindo.